El Evangelio nos regala la buena nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. Después de recibir el anuncio del ángel, María se puso en camino y se fue sin demora a un pueblo de las montañas de Judea. Al entrar en casa de Zacarías, saludó a Isabel. Y apenas escuchó Isabel el saludo de María, se estremeció la criatura que llevaba a Isabel en el vientre. Y ella se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta: «Bendita eres entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Mira, apenas llegaron a mis oídos tus palabras de saludo, la criatura que llevo en el vientre se estremeció de alegría. Dichosa eres tú, que creíste que se cumpliría lo que el Señor te anunció». María exclamó: «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hizo proezas con su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó del trono a los poderosos y enalteció a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió vacíos. Auxilio a Israel, su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, acordándose de su misericordia en favor de Abraham y su descendencia por siempre». María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A la mitad del mes de agosto estalla la alegría en la liturgia de la Iglesia, la alegría de la Pascua, la alegría por la resurrección de Jesús. Se renueva ahora al celebrar la Asunción de la Virgen María. Ella, la Madre de Jesús, es la primera de entre nosotros que sube al cielo. Ella es la confirmación definitiva de que nuestra esperanza tiene sentido, de que esta vida, aunque nos parezca que está enferma de muerte, está en realidad preñada de la vida del resucitado que se manifiesta en nosotros. El canto de alegría de María, que se proclama en el Evangelio, se hace nuestro canto. Los estudiosos de la Biblia nos dirán que casi seguro este cántico, el Magnificat, no fue pronunciado por María, sino que es una composición del evangelista. Pero no hay duda de que este cántico recoge el auténtico sentir de María, sus sentimientos más profundos ante la presencia salvadora de Dios en su vida. Es un cántico de alabanza, es la respuesta de María ante la acción de Dios, alabar y dar gracias. No se siente grande ni importante por ella misma, sino por lo que Dios está haciendo a través de ella. Hoy María nos anima nuestra esperanza y nuestro compromiso para transformar este mundo, para hacerlo como Dios lo desea, un lugar de fraternidad, donde todos tengamos un puesto en la mesa que nos ha preparado Dios. Pero en este día María también nos anima, sobre todo, a elevar nuestra oración de alabanza y de acción de gracia. De gracias, nos invita a mirar a la realidad con ojos nuevos y descubrir la presencia de Dios, ese Dios que está presente alrededor nuestro. María nos invita a cantar con gozo y proclamar con ella las alegrías del Señor. Un feliz día para todos.